Darlin diciendo que Alejo le tiene miedo a Kevin, y la que le tiene miedo Alejo es ella. No dejó que lo enchalecaran para que en la próxima él no se lo mande a poner a ella. Ella se contradice con lo que dice. Darlin es muy oportunista. Pidió no sentenciar a Alejo para enviar el mensaje de protegerse entre capitanes y así intentar salvarse de la próxima sentencia. Tan raro Alejo le dijo a Beta que la palabra del capitán es ley, y hoy diciendo que Francisco no lo dejo competir con Kevin. Me llama la atención como Darling juega con todos en Beta. La única razón por la que ella no quiso tocar a Alejo fue para no darle una razón para que él se lo ponga a ella si ganan la próxima prueba. Esa lengua de Alejo es la que lo frena. En cuanto empieza a ganar comienza a destilar muchos juicios, y nada mantiene más lejos del éxito al hombre que los juicios que emite contra otros, si Alejo usara esa energía en centrarse en sí mismo y no la desperdiciara tanto juzgando y condenando a los demás. Se comía ese desafío. Pero ese hombre habla demasiado. Clave del éxito es centrarse en sí mismo y poco en los demás. Francisco diciendo que quiere predicar el Evangelio por todo el mundo, es lo mejor que he escuchado de él. Gran corazón y personalidad la de Hércules, reconocer lo de Jofer, es una persona que valora las cosas de las demás personas, con delicadeza derecho y valores, Dios te bendiga Hércules, Jofer se las ha ganado a pulso. ¿Quiere la en hablando de que Alejo tiene que pensar antes de hablar la que no tiene filtro entre la cabeza y la lengua? Esa Darling no se saca a Francisco de la boca, ella se duerme y sueña con él. Tan raro Alejo le dijo a Beta que la palabra del capitán es ley, y hoy diciendo que Francisco no lo dejo competir con Kevin. Con Santiago y Alejo hay que tener cuidado porque puede que no sean los más fuertes o ágiles, pero tienen algo que otros no tienen y es que son estrategas y a todo le meten la mente. A veces eso funciona más que la fuerza. O sea, ya Santi analizando cómo escoger los participantes de la semana. Es mi idea, pero desde que Karen dejó de estar en el mismo equipo que Dixon, ha cambiado su actitud para bien y siento que está más empática con su equipo. Natalia atendió a Dixon y Karen a Kerelain. Les dieron sopa y seco. Prácticamente entre esas dos ganaron esa prueba. Y Dixon y Kerelain no tuvieron más opción que llorar. Karen una vez más demostró que es la mejor y merece ganar, esa Dixon si es llorona no acepta que hay personas que tienen más fuerza y que son mejores que ella. Definitivamente todos en Omega están resaltando, cada uno está descubriendo su potencial, están jugando como un verdadero equipo. En el primer ciclo después de que conformaron los dos equipos estaban con la moral por el suelo, no cantaban, no se apoyaban. Estaban algo dispersos, pero ahora Omega definitivamente renació, hasta los que no se destacaban como Santi y hasta Natalia, han hecho un buen trabajo. Alejo es un excelente capitán, pese a sus errores la tiene clara, habla frentero y conciso y motiva a su equipo. Alejo tiene sus fallos, pero lo que sí hay que reconocer es que buen líder si sí es y por el otro lado Hércules cogió confianza y se creció mucho. Últimamente se ha vuelto muy fastidioso. El cos del equipo, Alejo, definitivamente. Dixon le estrella la cara a Karen contra la reja con toda la intención, le pudo haber hecho mucho daño. Y luego dice que las otras jugaron sucio y rompe la amistad con Karen. Karen ni se quejó, siguió enfocada en competir como una guerrera, hasta entregó el chaleco con cariño. Me da gusto que Natalia esté haciendo las pruebas bien. De verdad que Alejó les mete un chip a los de su equipo que antes de salir les dijo: Si perdemos, nos vamos para Playa Baja, y de hecho le metieron la ficha. Nadie va a hablar de cómo Dixon estrelló a Karen y ella no dijo nada. Queda claro que Dixon es de las amigas que nunca te quieren ver bien y que les molesta el brillo de los demás. Me encantó que Natalia no le dijera nada a Dixon durante toda la prueba, hoy las mujeres de Omega se lucieron. Qué gran cambio ha tenido Francisco en Omega, qué bueno es verlo motivado, con ganas y haciendo notar su voz sin ser señalado, pasó de tener una capitana que lo despreciaba a un capitán que lo motiva sin importar que pase. Le hicieron un favor sacándolo de beta. Y llamé a Kevin cuando Dixon dijo lo de Natalia. Al final no fue que defendió a Natalia, sino de que les dio a entender que no hicieron nada en esa prueba las mujeres de Beta. Kerela y Dixon pretendían que Karen y Natalia se dejarán revolcar y las dejaran hacer los puntos tranquilamente, cuando se las devolvieron no soportaron. Y Beta como siempre mal perdedores, Omega se han compenetrado muy bien y lo han demostrado en las pistas, se les ve las ganas de ganar. Qué hipócrita Dixon decir que no juega sucio y se le vio toda la intención de lastimar a Karen estrellándole la cara contra la canasta metálica. Nadie habla de la celebración de Francisco, está disfrutando como él quiere. Qué miedo tener una amiga como Dixon, ahora odia a Karen. Ojalá esta semana vuele esa bruja. Alejo con su liderazgo ha hecho cambiar hasta a Natalia, todos han sacado su potencial y se siente la buena vibra. De ahí saldrán los ganadores. Dixon no está soportando que Natalia le esté dando sopa y seco, definitivamente lo que necesitaba Natalia era terapia de Alejo. La lavada de cerebro que le metió Alejo a Natalia la puso a competir, Alejo pone a ver a un ciejo y a correr a un cojo. Kevin y Joyfer viendo que aparte de cargar el cajón también tienen que cargar a Glack. Alejo puede ser el malo de todo, lo que pasa es que el man dice las cosas de frente sin nada y está claro a lo que fue. Beta perdió por falta de estrategia, que se dejen de cuentos que por tres piedras que lanzó Santi, si Kevin y Joyfer no podían con la caja al pasarla en el arrastre bajo ni en los troncos les costaba demasiado. Lo bueno de ver brillar a Santi es que cuando lo felicitan al Kevin se le nota la mala vibra. Debe ser difícil para él entender qué tan sobrao y fue el premio de consolación de Natalia, ya que Santi no le paró. Veo muy bien a Santi en Omega, se ve muy feliz y a gusto. La confianza que le da Alejo hace que el man brille. Nadie obstaculizó el paso de Beta con piedras, Omega solo retiró las piedras para abrir camino, ni modo que se pusieran a ver dónde iban a caer. Todos se alegraron cuando Alejo llegó a Beta exaltado y diciendo verdades a Darling que se podían decir diferente y mandando a callar a todos. Pero queren Dios mío qué fuerza tiene esa mujer, Gell Power. Me encanta lo fuerte que es y la energía que tiene ahora es muy tranquila. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.